Congreso Nacional y en una histórica le invita al lanzamiento de la segunda edición del libro. Buenas tardes. Hay un pensamiento importante que se ha generado desde el Caribe colombiano, que Alfredo Correa propuso y que dejó en muchos de los textos, de los cuales lo que se compila acá es tan solo una pequeña parte, pero quisimos en este momento ponerlo como una disculpa, como un pretexto, para que sea una entrada a conocer los aportes que Alfredo nos ha dejado. Ese concepto sentipensante que es bien interesante, es un aporte de la sociología a entender el Caribe colombiano y indudablemente la obra de Alfredo es la expresión de un ser sentipensante, un hombre que piensa con el corazón, con el sentimiento, con una persona que se entrega y tiene el compromiso. Aquí encontramos gran parte del material que Alfredo utilizó en el proyecto de los desplazados en Barranquilla. Aquí alcanzamos a ver documentos dispersos que muestran mapas, principalmente sobre un proyecto que se tituló Mirada que mira la mirada sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Conflicto, definición, la deja en blanco, pero aparece un término de la negociación como táctica para ganar la guerra, al contrario, como táctica para hace que la necesidad se vuelva verdadera y termine venciendo a la guerra. La negociación requiere construir su propio lenguaje, superar percepciones subjetivas, mitos, tabúes, palabras complicadas y comprometedoras, y así lograr éxito. Contrarrestar la idea difundida que hablar con el contrario es un pecado. Las coyunturas internacionales favorecen la negociación. Unión Europea, organismos mundiales, Movimiento Internacional por la Paz. Justamente, hoy se piensa con optimismo que es posible ensayar una nueva vía, buscar proyectos alternativos, sociales, comenzar a soñar de nuevo y asentar las bases de un reciente modelo o nueva utopía. Una sociedad donde podamos convivir sin matarnos y resolver las contradicciones sin violencia mediante mecanismos pacíficos. Estamos en Ciénaga una década después que se acabó la Segunda Guerra Mundial y a partir de esa época fuimos naciendo lo que fue la generación de Alfredo Rafael Correa. Querían enseñarnos una cantidad de vicios pequeños burgueses. Teníamos que nacer, el gran bautizo, después tenías que ir al kinder, la primera comunión con la gran fiesta, después más adelante terminabas, venía el quinceañero, la otra gran fiesta, te graduabas, la otra gran fiesta, la universidad, el profesional, el gran puesto y la otra gran fiesta, el matrimonio, y volvías otra vez a lo mismo y no te salías de esos círculos y del viaje. Dejar que el tiempo tenga la última palabra parece ser la visión que mejor se acomoda al cienaguero. Así los acontecimientos no pueden avasallarlo, anularlo. Dejar para otro momento las soluciones, hacer mañana lo que se puede hacer ahora y pensar solamente en cómo me compongo yo en el día de hoy. Según lo expresa bellamente el insuperable juglar cienaguero Guillermo Buitrago. Configuran ese rasgo cultural tan estudiado por Fars Borda. La dejadez es como una táctica de sobrevivencia, un mecanismo de autodefensa.
la persona aquella amante de la concertación, cuando estábamos en las playas, cualquier tipo de punto de vista encontrado, a esa edad siempre era la persona que salía como a apaciguar los ánimos. Ser cienaguero fue lo mejor que le pasó en la vida. Para él Ciénaga era como un París. Él veía a Ciénaga linda, preciosa, todas las figuras arquitectónicas de Ciénaga, él las resaltaba más, todo era en grado superlativo. Ciénaga era maravillosa, Ciénaga tenía la mejor gente y ni hablar del Caimán. El Caimán para él era la fiesta más importante del mundo, comparable con un carnaval de Río de Janeiro. Y él amaba tanto la fiesta del Caimán que no había 19 y 20 de enero que él no fuera a Ciénaga. Si bien es cierto y difícilmente controvertible el hecho cultural, modo de ser costeño, una de las características que históricamente lo han definido e identificado, esto es ser antiviolento, se encuentra seriamente afectada o transformada. Hoy, por el contrario, podemos demostrar que nuestro ethos cultural sufre profundos cambios en la variable aludida, situación que nos obliga al estudio juicioso, sereno y serio del conjunto de características que ha dado lugar a dicho modo de ser. Sí, el costeño se explica por su pacifismo, enraizado en las culturas indígenas locales, por la naturaleza circundante y aún por convergencia de culturas. Sí, se expresa en su campechanía, en el complejo del dejao, las indisciplinas, el sentido del humor, la tolerancia, la amabilidad, la antihipocresía, el civilismo en oposición al militarismo y en general por el evitar la agresividad de manera consciente. En Ciénaga no había ningún instituto superior. El único que quedaba más cerca era Santa Marta, en la Universidad del Magdalena, que para esa época empezaba y tenía una sola facultad, ingeniería agronómica. Él no le sonaba mucho esa carrera, pero voy a estudiarla porque él decía que todo había que aprender y estudiar. Conocí a Alfredo aquí en la Universidad del Magdalena en el año 69, cuando ambos entramos a estudiar agronomía. Alfredo, como todos nosotros en esa época, fuimos tocados por el movimiento estudiantil de los años 70. Indudablemente ese fue un gran movimiento que nos cambió la vida a muchísimos estudiantes de esa época, nos cambió la visión y yo creo que Alfredo se la cambió, ¿no? Consideramos que para las condiciones concretas de la Colombia de hoy, la Colombia que se intenta abrir a la democracia, es necesario avanzar en la búsqueda de un nuevo pacto social. Pacto social que incorpore a estos significativos sectores poblacionales a los beneficios ciudadanos. La exclusión de las mayorías nacionales en la conducción y la dirección política del país, en la toma de decisiones en esferas como la económica, social o cultural, es responsable de una gran proporción de la situación de anarquía político-económica que vivimos los colombianos. La democracia ha sido interpretada y practicada por el bipartidismo colombiano como el gobierno compartido por todos. Pero ese concepto de todos solo involucra a liberales y conservadores. ¡Alegría! ¡Alegría con Congo y Aní!
yo recuerdo que se gradúa con lujo de detalle y surge la posibilidad de trabajo. Le tocó ir a trabajar con la, lo que equivaldría a la United Fruit Company en la región del Urabá antioqueño, concretamente en Chigorodó. Y él se regresó porque él dijo, eso no es lo mío, a mí eso no me gusta, yo estoy muy decepcionado de eso. Y él se espantó de la realidad y me decía que la verdad era peor que la mentira. Y fue cuando el hombre empezó a estudiar sociología. Y se vinculó a la Universidad de Simón Bolívar a estudiar la sociología, una universidad que apenas comenzaba, pero esa era la carrera de sus amores. Y ya como en el tercer año, la universidad lo nombró profesor siendo estudiante. Entramos a trabajar en el SENA como instructores de agricultura y Alfredo entró a ser el presidente del Sindicato Nacional del SENA. Ahí fue donde verdaderamente Alfredo mostró lo líder que iba a ser y a mostrar verdaderamente que era un gran luchador por los derechos humanos. Entonces, trabajando en el SENA, él también estudiaba. Y después sí, completamente dejó la agronomía y se dedicó a lo que verdaderamente se convirtió en su pasión, la defensa de los más desposeídos. Era sindicalista. En ese entonces, en el SENA, era profesor de agronomía, ¿no? En la parte rural. Entonces ahí nos conocimos y ahí empezamos el proceso de nosotros dos. Siempre estaba desarrollando 4, 5, 6 labores diarias, ¿no? Él pertenecía a muchos, no solamente profesor, sino a la sociología del capítulo Costa Atlántica. Tenía participación como profesor, de tesis de grado, siempre estaba elaborando un documento, estaba siempre yendo a Cartagena. Todo el tiempo él estaba era en movimiento. Cuando él llegaba, yo pues ya me dedicaba a estar con él, entonces yo le ayudaba pues siempre a calificar los exámenes, a leer un poema, me leía 2 horas, yo le decía cualquier barbaridad, entonces se desviaba y entonces hablaba 2 horas y regresaba porque era muy lorudo, muy... Y siempre estaba, era cuestionándose, regañando a los pelados, que las puertas se hicieron para cerrarlas. Mejor limpiar lo limpio que tener que limpiar lo sucio. Entonces todo el tiempo en la casa era siempre dando lemas, dando, ¿sí?, indicadores. Yo había llegado a Barranquilla con un mundo de ilusiones frente a la sociología y encontré a un homus bacanus que tenía la erudición del intelectual, pero la combinaba con lo popular, de una mezcla no muy, muy común. Eso lo hacía un tipo exótico. Su pensamiento era un pensamiento claro, diáfano. Su presencia era imposible pasar inadvertido. Ver llegar a la imagen más cercana que yo hago a un vikingo, grandote, en segundo semestre de sociología, que llega con los libros en la mano y no te saluda, sino que hubo cuadro, entra, se sienta, es decir, rompe como esa autoridad impuesta del maestro y tal, y comienza a hablar de un tema, lleva una pila de libros y comienza a hablar y a contarnos una historia. Y nos hablaba de un teórico y lo imitaba como hablaba él y abría el libro y leía 3 páginas del libro y seguía hablando y volvía a leer. Era un intelectual que no era un intelectual prepotente. A veces encontramos que cuando uno lee a un intelectual, cuando comienza a escribir, es como si estuviera diciendo aquí está la verdad, esto es lo indebatible porque es científico. Él confiaba mucho en la relatividad del pensamiento científico y eso es importante porque él decía, él inclusive titulaba sus textos aproximaciones a algunos elementos sobre, 3 ideas sobre, es decir, eran como un aporte a la comprensión sin que fuera la explicación definitiva. Tenía la forma de poder discernir, ¿no? Tenía su posición y aceptaba la posición de la persona alterna a él.
que eso era importante, sin embargo le daba un conocimiento, le daba siempre una forma abierta de se sentía uno que se abonaba el conocimiento con él, aprendía muchísimo. La universidad venía de crisis en crisis. La universidad le debía 4 meses a los maestros. Además, habían unas luchas internas. Yo fui uno de los que llegué con un grupo de amigos, Javier, Moscarella y Edgar Rey, a decirle, ¿por qué no te le mides a la universidad? Y él entra a concursar a una consulta para ser rector. Yo me siento con él en el patio de aquí de la universidad y le cuento cuál es la historia de esta universidad. Y él plantea, mire, yo he venido aquí a dirigir sin suplantar, pero además quiero que como todos hemos sido responsables, y decía, yo me incluyo, de lo que le ha pasado a esta universidad, todos debemos pagar una cuota parte de sacrificio. Se reunió con Samper, se reunió con el gobernador, con la clase política, se reunió con las organizaciones que estaban al interior de la universidad. La Nación, el Ministerio y el mismo presidente Samper le dijo, es que ahí no hay que hacer sino una sola cosa. Irse en contra de los trabajadores, en contra de los sindicatos, de los profesores, en aplicar medidas coercitivas, en llegar y destruir, como evidentemente sucedió después con la siguiente administración. Y Alfredo dijo, yo prefiero irme, y se fue. Pues bien, en la hora de ahora, aquí entre nosotros, querámoslo o no, aceptémoslo o no, algunos piensan que el pueblo no tiene cerebro, que es una masa amorfa, y propiciamos actos fallidos porque seguimos en la creencia que las masas, la articulación ciudadana, son incapaces de tomar por sí mismos sus propias decisiones. Justamente, en la crítica a este pensamiento y acciones dominantes, encuentra sentido plantearnos el tema de la participación. Él era una persona que era así, pero basado en sus estudios. Pero él no tenía inconvenientes en ponerse a conversar con personas que le refutaran su ideología, por decirlo así. Mas no, él no era agresivo, ni era una persona contestataria, ni era una persona que pretendía hacer creer que la última palabra la tenía él, ni mucho menos, sino era un diálogo agradable y era un diálogo que instruía mucho a la persona con la cual él tenía la conversación. Él decía que se le podía ganar una discusión a un amigo sin perder su amistad. Siempre se cuidaba de eso. Hasta en eso él tenía el tacto cuando discutía con los amigos. Tenía la precaución de ir a las ideas, de ir a los argumentos y jamás ir en contra de las personas. Una de las, digamos, importancias que tiene la obra de Alfredo Correa de Andrés es, digamos, su capacidad de llegar a las comunidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, las transcripciones de la entrevista de un proyecto realizado en Desplazados en Cartagena. También otro de los elementos importantes que podemos rescatar es ese concepto de sentipensante que se utilizó para denominar a ese intelectual, a ese científico comprometido con las causas sociales, que no solo desde las ciencias y desde el conocimiento, sino también desde sus causas y desde sus posiciones frente a los problemas de la realidad social, lo enmarca dentro de ese intelectual diferente, en términos de Antonio Gramsci,
fue un intelectual orgánico, es decir, en todas sus dimensiones, no solo Alfredo se concentró en trabajar en la universidad, en trabajar en asociaciones científicas, en trabajar con el sector privado, con el sector público. Su interés por trabajar con el más desfavorecido, con las clases populares, con los más pobres, lo llevó a que esa entrega y ese conocimiento plasmado en estos materiales, en esta biblioteca, se representara también en un hecho práctico, como es el ejercicio de la intervención social, principalmente en sectores deprimidos, invisibilizados, que a través de su trabajo fueron y han sido visibilizados. Se le han hecho todos los reconocimientos, todos los homenajes habido por haber, y a nosotros, la familia, eso nos produce una enorme satisfacción. Pero yo digo una cosa, que el mejor reconocimiento que se le puede hacer, o el mejor homenaje que se le puede hacer a Alfredo, mi hermano, es imitándolo en todas las cosas que él hizo y por las cuales luchó y por las cuales verdaderamente estuvo comprometido. En el proceso de formar ciudad, es necesario establecer los significados y las reglas de juego comprometidos en esa producción. Estos deben hacer posible que cada ciudadano no solo se apropie de los diferentes elementos urbanos, sino que desarrolle estrategias para reconocer los diversos entornos y adecuar su comportamiento. Desde estos enfoques, intentamos dar los primeros pasos hacia la construcción de una sociología de la cultura ciudadana, en la cual puedan entrar en escena los intereses culturales, las apuestas ciudadanas, las élites del poder económico y político, de la misma manera que superar el reduccionismo, expresado en una cultura ciudadana circunscrita a lo urbano. Quiere decir también que se trata de un articulado de muchas luchas del campo cultural, la superación de la exclusión social, el relanzamiento de los vínculos sociales y la nivelación de la estructura social. En pocas palabras, hacer real la vida en democracia. Digamos que el primer peldaño es el profundo respeto que debemos practicar cotidianamente hacia los otros distintos a nosotros. El respeto por el otro, el respeto por la diferencia, el respeto por lo distinto, pero al mismo tiempo, entre los diferentes, necesitamos tener reglas de juego claras que permitan la igualdad de oportunidades a todos.